candela. Si me tocas te quema. Vengo de caña y de palmera. Soy sandunguera y estoy re buena.
respetable público, muy buenas noches. El hombre de la barba, el hombre de los mil combates, el espectáculo de la noche, de la primera gran estelar. Allá vemos el caníbal saludando a su barra, porque el hombre también tiene barra. El caníbal, unos le aplauden y otros le pitan, pero es un gran espectáculo este hombre en la lucha libre, el gran caníbal. Amigos, buenas noches, aquí desde Marte Televisión, vamos a ver este espectáculo lindo y bello del hogar venezolano. Versus el rápido y efectivo Rayo Veloz. Allá viene entrando Rayo Veloz, el joven de la colonia canaria en Venezuela. Rayo Veloz, y viene acompañado con dos chicas hermosas, las chicas del ring. El Rayo Veloz, el joven luchador, ídolo de la colonia canaria en Venezuela. Bien. Referee de este combate, el hombre de mil peleas, el señor Garau. Adelante, Homero Monsalve. Gracias, Tito Torres. Y nos vamos para la primera gran estelar de la noche. El tercer hombre en el ring. Allá está haciendo el requisamiento de rigor. El tercer hombre en el ring, el señor Garau. Le toca prácticamente ser el referee de la primera gran estelar que presenta Marte Televisión. El público aplaude y a la vez pita a ese gran caníbal. Es un hombre rudo, un hombre que conoce el ring, un hombre que de semana a semana es el gran espectáculo que presenta Marte Televisión. Y ha sonado el campanazo. Y vamos a ver, muy bonito ese doble salto mortal. Este muchacho se ha preparado en plena forma para dar comienzo a la primera gran estelar de la noche. Ya lo está viendo el gran caníbal. Y comienza el festín de golpe. El gran caníbal demostrando con golpe de rodilla que él es el que manda en el ring. Vamos a ver otra vez una palanca fuerte. Acusa el castigo. Y responde el muchacho. Bonita tijereta, extraordinaria, y fuera del ring el caníbal. El caníbal fuera del ring. Le ha faltado el respeto. Sí, señores, el caníbal, un hombre ducho. Le ha faltado el respeto el joven representante de la colonia canaria en Venezuela. Ahí entra ese muchacho, toma de candado fuerte, lo está castigando, lo lanza sobre la cuerda para recibirlo. Vamos a ver qué pasa. Golpe con el hombro, mandando en el ring. Ah, pero este caníbal se la sabe toda. Golpe de codo fuerte. El caníbal ahora toma la iniciativa. Castiga y castiga. Sigue el caníbal. Continúa castigando el caníbal. Se mete con el público. El Rayo Veloz se levanta de la lona. Vuelve, golpe de antebrazo en el pecho. Sigue dominando el caníbal. El público está contra el caníbal. No es favorito. El favorito es Rayo Veloz. Golpe de antebrazo en el pecho. Lo sigue levantando. Lo toma del cuello. Parece que va a seguir castigando. No, lo toma una palanca, lo lleva a las cuerdas. Lo está castigando en las cuerdas. Sigue golpeándolo al pecho. Golpe de antebrazo en el pecho. Sigue golpeando el caníbal a Rayo. Grau le está reclamando. Dice que no pegue en las hojas. Le está golpeando las piernas. Grau le reclama. Le dice que no puede dar esa clase de golpes. Sigue castigando. Sigue castigando el caníbal. Grau le está reclamando. No tiene reacción Rayo Veloz. Se está quejando en la lona. Aquí le dejo con el profesor Monsalve. Gracias, maestro Chiclayano. Y seguimos narrando este gran estelar de la noche entre el caníbal. Bonito ese trampolín. Hay que ver la condición física de estos dos gladiadores.
fuerte como siempre, como lo que presenta Marte Televisión. Ahora está aplicando, le aplicó la silla eléctrica. El hombre se siente y el caníbal se cree el rey de la casa. Le está aplicando fuerte. Ahora lo vuelve a zarandear. Le está aplicando una llave muy fuerte y dolorosa. Y lo sigue zarandeando. Ahí está el caníbal. Están haciendo en estos momentos una vuelta. Sí, señores. Están haciendo el trompo humano. Formidable. Igualmente, se sale el público, aplaude. Ahí está, el muchacho se para. El público aplaude. Y vamos a ver qué pasa. Allá está, pero sigue mandando en el ring. Dos cuentas, carreta de Grau. Como por la pierna, le salta, le brinca dos también por la cuenta de dos. Hay que ver la condición física de estos dos gladiadores que presenta Marte Televisión. Con dos luchadores muy profesionales, en un dame y tome. Pero sigue mandando el caníbal. El caníbal mandando. Lo lanza fuera del ring. Fuera del ring, pero cayó de pie. Cayó de pie y el público aplaude. Aplaude al joven representante de la colonia canaria en Venezuela. Ha sonado el campanazo. Algo ha pasado. Ha sonado el campanazo. Le están diciendo sucio. Un cordial saludo al maestro Chiclayano. Le envía el profesor Mario Sampieri, gran aficionado a la lucha libre profesional. Y nos vamos a Máster. Ha sonado el campanazo de Marte Televisión para el segundo asalto de la primera gran estelar de la noche. Ahí estamos viendo Carreta Grau, que es el tercer hombre en el ring. Le dice lucha. Ya estamos viendo que está entrando en este momento el cavernario. Algo lleva detrás. El hombre sucio ha entrado el cavernario. Ah, sí, tiene el hueso. El hueso lo carga encima el cavernario. Y Carreta le dice, el hueso, ya ha puesto el hueso. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Lucha, dice Grau, el tercer hombre en el ring. Ya está el sucio, el cavernario. Lucha, dice el refere, para este segundo asalto de la primera gran estelar de la noche. Ahí entra ese muchacho fuerte, recibe un derechazo muy fuerte. Ahora sí va el caníbal a castigarlo y lo sigue castigando. Y lo sigue castigando con el hueso. Y no es de anime, es un hueso de verdad. Y lo sigue castigando. Se está quejando el ídolo de la colonia canaria en Venezuela. Se está quejando ese ídolo de la colonia canaria. Lucha, dice allá el refere. Y el público quiere lucha, quiere acción. En la primera gran estelar de la noche de Marte Televisión. Toma de potencia. Ahora lleva la mejor parte. Una presión fuerte a la muñeca. Se cambia ahora. Sigue la presión a la muñeca. Ahí fuerte esa llave, muy dolorosa. Acusa el castigo. Algo está pasando. Sigue acusando el castigo. Lleva la mejor parte en estos momentos. El representante de la colonia canaria en Venezuela. Igualmente un bonito remolino. Lo lanza sobre la cuerda y lo recibe. ¡Bella esa pasarela! ¡Extraordinaria! Y venga ahora otra para una puesta de espalda. Uno, dos. Está levantando en una puesta de espalda linda y hermosa. Uno, dos y tres. Tremenda puerta de espalda. Uno, dos y tres. Sí, señores. Tremenda puerta de espalda. Allá está acusando el dolor. Está acusando el dolor en estos momentos el cavernario. Está gateando. Lo sorprendió al muchacho este representante. Y nos vamos en estos momentos. Ahí está. En estos momentos, sí, el cavernario dando la vuelta al ring. Está bravo el cavernario. Está bravo el cavernario. Le ha dado un golpe al camarógrafo. Responde contra el camarógrafo. Estamos viendo al cavernario. Cuidado, cavernario, que lo pueden suspender. Eso está prohibido. Está prohibido. Entra Andrés Filó, pero el cavernario está en este momento. Allá está en el suelo el camarógrafo. Algo está pasando. El camarógrafo cae. Está más asustado
El camarógrafo, lo que está es asustado, como debe estar asustado Francisco Javier Pacheco. Mira lo que va a hacer el cavernario. Este cavernario es un hombre rudo en el ring. Este es el hombre. Y vamos a ver entonces, y nos vamos a Master con unos compromisos comerciales y ya regresamos. Portugal viene haciendo su entrada triunfal, la revelación de 1999, rapaz de Portugal, acompañada de dos hermosas chicas del ring, el rapaz de Portugal, la joven revelación 1999 que presenta Marte Televisión. Versus el exótico Rosado. El exótico Rosado, un luchador muy profesional. Un hombre que ha sido la sensación de Marte Televisión, repartiendo como siempre flores y más flores. Está acompañado de un joven físico-culturista. Es su entrenador personal. Allá está el exótico, entre el público lo aplaude. Es un hombre muy carismático, es todo un profesional en el ring. Precisamente lo están llamando de Colombia y Ecuador para contratarlo, pero él está en estos momentos comprometido con Marte Televisión. Referí de este combate, Andrés Filor. Adelante, profesor Homero Monsalve y gran maestro Chiclayano. Bien, ya está en el centro del ring el señor Filó. Va a llamar para revisarlos a los ambos luchadores. Cada uno está en su esquina, doblando sus batas. El señor Filó va a examinarlos. Está examinando al rapaz de Portugal, Antonio Goncalves. Un muchacho atlético muy bueno, muy técnico. Cada día se está superando más y más. Ahora van a examinar al exótico. Exótico, como dice su nombre. Aquí lo tenemos, el señor Filó lo va a examinar, para que lo mire. El señor Filó se ríe. No, me, ajá. Lo va a examinar, ahora sí, se puso serio, no quiere que lo toque porque parece que tiene cosquillas. Bien, ya le examinó, le dijo lo que va a pasar y campana. Bien, ya están los dos luchadores en el centro del ring. Vamos a ver qué pasa. Ajá, no le gustó eso a don Antonio Goncalves. Esa pose no le gustó. Lo detesta, no quiere ir, no quiere entrar. Ahora sí, va a entrar. Ah, dice que no, fuera, fuera. Le está reclamando al referente. Ahora sí lo golpeó, golpe de antebrazo a la traición. Le da vuelta, vuelta de carnero invertida. Lo tira sobre las hojas, lo espera. Trató de pegarle, pero no pudo. Tacle, un tacle. No toma la vista. Ahora sí le pegó un bello tacle. El exótico va fuera del ring a acusar el golpe. Está acusando el golpe el exótico. Aquí lo dejo con el profesor Monsalve. Bueno, estamos viendo el exótico que ha recibido un tacle, nada menos que del rapaz de Portugal, la revelación 1999. Extraordinario este luchador, el exótico. Formidable, extraordinario. Igualmente estamos viendo allá en estos momentos que el referee Andrés Filó le dice lucha. El público está muy entusiasmado. El público entusiasmado y entra, le hace algo raro, pero no se puede fiar del exótico. El exótico es un hombre traicionero. Está, ahora sí, lo agarró por la cintura, fuerte le está aplicando, y lo zumba para una estaca india, una pasarela, y recibe. Lo está castigando fuertemente, lo sigue castigando, lo lanza sobre la cuerda, ahí lo lanza y le hace un pequeño quite, un topetazo de cabeza. Formidable, extraordinario el rapaz de Portugal, magnífico el rapaz de Portugal, demostrando gran categoría. Bien, el rapaz de Portugal ha dominado el exótico. Este viaja, lo engañó que se iba a tirar fuera del ring, pero no lo hizo. Ajá.
muy astuto, Antonio Goncalves. El exótico lo dice, espera, espera. Está diciendo, espera, espera. Ya subo al ring. Va subiendo lentamente al ring. Arriba lo espera Antonio Goncalves, preparado para recibirlo. Ahí viene, su seco, le baja la soga dentro del centro del ring. Lucha, dice el señor Andrés Filó. Lo dejo con el profesor Monsalve. Gracias, maestro Chiclayano. Estamos viendo la segunda estelar de la noche. Ahí está castigando. Vuelta de campana fuerte. Lo toma por la linda cabellera. Lo va a castigar. Y lo lanza sobre la cuerda para recibirlo. Con golpe de codo y antebrazo todo. Ahí va a castigarlo nuevamente. Está castigando. Fuerte lo lanza sobre la cuerda. Y lo pasa. ¡Ey, esa pasarela! Ahora viene algo extraordinario. Bonito salto. Demostrando una gran condición física. ¡Un tackle! ¡Formidable! El representante de la colonia de Portugal. ¿Cómo estará disfrutando Manuel y Miguel Pestana? Grandes aficionados de la lucha. Bien, el exótico está abajo del ring. Está tomando aire. Antonio Goncalves arriba del ring. Lo espera. Lo está esperando. Esperando que suba. Aquí tenemos, está nuestro productor, el señor Pepe Montesino. Salió en pantalla. Bien, continúa, continúa el rapaz de Madeira, ¿qué Madeira? El rapaz de Portugal lo está esperando, viene el exótico, se están cuadrando, están entrando lentamente, entra, lo toma por la cintura, le hace una doble en eso, lo voltea, golpe de martillo, lo ha tirado sobre la lona, ahora le va a hacer una palanca al brazo, lo voltea, en fuerte carnero invertido, golpe de martillo. Lo vuelve, lo ala por los cabellos y lo vuelve a levantar. Lo va a lanzar sobre la soga, lo lanza sobre la soga, lo está esperando. Lo lanza, lindo, lindo, muy bello ese bar slam. Alto, casi de 2 metros. Lo castiga con el codo. Ahora lo dejo con el profesor González. Gracias, maestro Chiclayano. Estamos viendo, desarrollándose la segunda pelea de la noche. Una pelea estelar. Hay que ver cómo está respondiendo el exótico. Ahí está el exótico. Nuevamente, pero ahora lo levanta y se va con un supremo olímpico. Bello, extraordinario, lo toma por la cabellera. Hay que ver la gran condición física de estos dos. Golpe de rodilla, un golpe invertido también. El exótico tiene su estilo propio, pero es todo un profesional en el ring. El público lo respeta. Porque, ¿sabes? Ahí está castigando, respondiendo nuevamente y responde el rapaz de Portugal. Está respondiendo el rapaz. Está respondiendo el rapaz de Portugal. Vuelta de campana. Se zumba el muchacho y cae encima. Vamos a ver qué pasa. Dos y vuelta. Hay que ver lo extraordinario de esta gran lucha en la segunda gran estelar que presenta Marte Televisión. Bien. El rapaz lo tira sobre la soga, lo está esperando. Y golpe de antebrazo volado. Parece que va a sonar la campana y suena la campana. ¿Eh? Ha terminado este round. Ha terminado este round y nos vamos a cumplir compromisos comerciales. Sonado el campanazo de Marte Televisión para el segundo asalto. La lucha libre para el interior del país. Contactar al maestro Chiclayano. Teléfono 482-6625. Bonito lo que estamos viendo en el ring. Se sale el exótico. Se sale el exótico. En estos momentos el público aplaude. Pero mientras tanto reporta la sintonía de la lucha libre Alberto Cío de la Universidad Central de Venezuela. Nico el Griego. Igualmente Elías Ortiz. Francisco Pacheco. Carlos Blanco y Bexabé y Beatriz, todos en sintonía de la lucha libre. Allá está el exótico peleando con el público. Está, todo un profesional en el ring. Está peleando contra dos visitantes americanos que nos visitan, nos honran con su visita. Estos jóvenes son norteamericanos y han venido a ver este programa, que es el programa de la familia. Bien, ya está Antonio Goncalves arriba del ring esperando al exótico. El exótico viene con su entrenador, lo está masajeando, está subiendo lentamente al ring.
dispuesto a vencer a Antonio Goncalves. Eso vamos a verlo. En el centro del ring, el referee lo llama a luchar. Bien. Ahí viene el exótico. ¿Preparado? Bien. Golpea en el estómago con el pie. Golpe de martillo. Está dominando el exótico. Lo bala por los cabellos. Lo lanza contra las cuerdas. Lo espera. Y lo agarra por el estómago. Lo tienen en un abrazo. Le hace una palanca al pie. Ahí le ha hecho una cruceta. Ajá. Le ha hecho una cruceta y está levantando como una urna. Lo tiene prisionero. Lo está presionando, lo está presionando. Antonio dice que no. El muchacho de Portugal dice que no. Dice que no. Dice que no. El público también dice que no. Vamos, una, dos. Se zafó. Se zafó el exótico. Ya estaba casi listo. Vuelve a dominar el exótico. Golpe de rodilla. Lo ala de los cabellos. Lo está levantando el exótico. Lo ala de los cabellos. Ahora le está haciendo otra llave. Cuidado que esa es una llave de abandono. Lo está dominando. Esa es una llave de abandono. Cuidado ahí. Cuidado, Antonio, que te están dominando. El exótico lo está dominando. El referee no cuenta. Ah, se zafó. Le golpeó en la sien. Ah, un buen golpe. Está dominando Antonio Goncalves. Otra vez, otro golpe de antebrazo. Lo está dominando. Se sube arriba de la esquina. Vuelta de tirabuzón. Un golpe de tirabuzón. Una, dos, tres. Ha ganado. Ha ganado, señores, el muchacho de Portugal, Antonio Goncalves. Aquí lo dejo con el maestro Monsalve. Ha sido extraordinario este segundo combate de la noche. Hay que ver cómo el rapaz de Portugal, sacando una gran condición física, porque al igual que el exótico, se encuentran en presenta en una gran forma. Es el producto de la cultura física, es el producto de la gimnasia, es el producto de una buena vida. Y nos vamos a Master. El Conde Sangriento, acompañado de cuatro fuertes fisicoculturistas, muchachos que practican la cultura física, la gimnasia constructiva. Ahí están entrando el ataúd al centro del ring. Este es un combate que se las trae entre el Conde Sangriento y el Gran Bisonte. El Conde Sangriento. En estos momentos se están acomodando el ataúd. Ese hombre que ha sido una impresión grande aquí en Marte Televisión. El Conde Sangriento. Allá vemos una pancarta que le dicen el Conde Te Amo. Ahí está saliendo el Conde Sangriento. Se ha preparado muy fuertemente. Ha tomado muy en serio el entrenamiento para este tercer gran combate estelar de la noche. Ha salido el Conde Sangriento. El Conde Sangriento está saludando a su público y al que no es. Y nos vamos con Tito Torres. Gracias, Homero Monsalve. El tercer hombre del ring de este combate es el señor Grau. Ya estamos viendo, ha entrado en pelea, duro le está dando en estos momentos. Allá está Grau, espere su momento, que no ha habido la revisión. Vamos a ver qué dice el maestro Chiclayano. Está castigando el Bisonte, sigue castigando, ha sorprendido al Conde Sangriento, sigue castigando el Bisonte, reacciona el Conde Sangriento, lo toma del cuello, lo levanta en toma de anca y lo estrella sobre la lona, indignado. Está rabioso el Conde, sigue golpeando con antebrazos al Bisonte, sigue golpeando con antebrazos. Trampolín, hermano, trampolín del Conde, y sigue encima, está furioso el Conde Sangriento contra el Gran Bisonte. Ataca al Gran Bisonte sobre la soga, sigue pegando antebrazos sobre el pecho, va a salir de la soga. Está saliendo del ring ahora, lo toma del cuello, lo está castigando, va a lanzarle, ¡ah! Lo golpea y lo castiga fuertemente sobre la soga, cae el Conde y el Bisonte sube, está subiendo ahora el ring. Lo dejo con el profesor Monsalve. Gracias, maestro Chiclayano. Hay que ver que este rudo es rudo, como lo es el Gran Bisonte, sorprendió
sorprendió al Conde Sangriento. Está castigando fuerte, una presión a la muñeca, muy fuerte esa presión, sigue castigando y le pega ahora fuertemente. El Conde Sangriento está recibiendo un castigo implacable y le sigue castigando y fuerte. El público está con el Conde y dice, responda Conde. Allá está el público aplaudiendo al Conde. Ahí está, ahora responde el Conde y lo recibe con un tope volador. El Conde Sangriento y le cae encima a la humanidad del rudo, como es el bisonte. Y sigue castigando a una estranguladora con una palanca muy fuerte, una estranguladora, esa es una llave de abandono, pero recordemos que el gran bisonte es un hombre muy fuerte, un hombre que se encuentra en plena forma, ahí lo está castigando, igualmente le sigue castigando, sigue aplicando esa estranguladora, es una llave de abandono, dice que no abandona, ahora le está aplicando un tornillete, le está aplicando un tornillete, a donde él se ciñe los cuernos, ahí le está aplicando, y fuerte está en este momento. El Conde Sangriento despiadado, lo lleva hacia la cuerda y lo está castigando, el público le dice que lo siga castigando, ahora le tocan ahí un requinto y sigue castigando, le está aplicando fuerte, con lo que llaman el golpe de martillo, muy fuerte, y le dice que se baje, que vaya al centro del ring, y sigue sonando un trampolín y cae toda la humanidad de ese rudo de rudo. Ahora se salta el Conde Sangriento, demostrando un gran poder del ring. Este es otro hombre que entrena de lunes a viernes, que se encuentra siempre en plena forma. Está aplicando ahora una presión fuerte a las piernas, y le cae prácticamente, aplicando la llave del correntazo. Y sigue aplicándole un castigo fuerte sobre las extremidades, muy fuerte, y vuelve nuevamente. Y le cae todo para 12. Cuenta, pero el público le pide que le dé duro. Ahí está, lo lanza sobre la cuerda, vamos a ver qué pasa. Lo recibe, eso, qué bello, qué hermoso. El puente humano. Y ha dejado caer la humanidad de este hombre que es rudo de rudo. El bisonte, rudo de rudo. El Conde tiene también su barra y lo vuelve a levantar con ciento y pico de kilos. Vea cómo se estremece el ring y el público aplaude y le deja caer toda la humanidad. Está castigando implacablemente el Conde Sangriento, demostrando por qué es un rey en el ring. Ahora está aplicando una cruceta india, muy fuerte, muy dolorosa. El castigo es muy fuerte, especialmente sobre los tobillos y sobre las rodillas. Una cruceta india. Ahí está nuevamente. Y están dando las indicaciones. Arriba le dice el público. Anda fuerte ese puntapié. Lo está castigando fuerte y lo sigue castigando. Ahora lo lleva sobre la cuerda, lo lanza sobre la cuerda y lo recibe con una pasarela. Ahí está nuevamente, le está castigando. El público está un poco triste porque el ídolo de esta noche es el Conde Sangriento. Allá están las muchachas, tristes un poco. Ahí va, sigue castigando. Ahora va para la puesta de espalda. Es una lucha de dos colosos, de dos campeones, de dos hombres rudos. Y le sigue castigando. Ahí está castigando el bisonte y le sigue castigando el bisonte. El bisonte Vega dominando en el ring, el hombre de los cachos, está aplicando un castigo feroz, un bonito trampolín que acusa el castigo el Conde Sangriento. Y lo está levantando nuevamente. Vamos a ver, vuelta de campana, vuelta de campana. Está castigándolo fuertemente. ¿Cómo estará sufriendo Francisco Pacheco? Es un gran aficionado a la lucha. Y especialmente, y ha sonado el campanazo. Sí, señores, ha sonado el campanazo. Y estamos viendo allá, el hombre está como desmayado. Y vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto nos vamos a Master a cumplir compromiso de la planta.
Ahí está, en estos momentos, el bisonte. Y le dice el conde, vamos a luchar. Pero el bisonte entró impacable. Está castigando al bisonte. Golpe de antebrazo del bisonte Vegas. Fuerte, sigue castigando. Domina, vuelta de campana de bisonte Vegas. El hombre está dominando el ring. El hombre de los cachos le cae encima al conde sangriento. Hay que ver la condición física de estos dos luchadores que presentan Marte Televisión. Ahí le está aplicando una llave de abandono. Y vamos a ver qué dice el maestro Chiclayano. Está dominando el gran bisonte. Lo está dominando. Él es una llave de palanca a las dos piernas. Sigue dominando el bisonte. Está preguntando Grau si abandona o no abandona el conde sangriento. Ataca y sigue atacando. Lo levanta el bisonte. Toma Dianca bajo el brazo. Lo está dominando completamente el gran bisonte. Dominando el gran bisonte. Está dominando al gran bisonte al conde. Lo castigan, lo golpea con la planta del pie sobre la espalda. Lo sigue castigando. Ahí lo tiene dominado. Trata, no sé, trata de algo. Ya se lo sacó de encima el conde. Ahí lo tiene, lo está dominando. Bien, lo lleva sobre las sobas. Lo tiene de rodillas. Lo está castigando, lo está golpeando con el pie. El conde se está desquitando. El refere observa solamente, lo lleva sobre las hojas, lo lanza, lo espera. Bello, bello, muy bello ese golpe con el codo. Está, parece que se cansó el bisonte, pero el que no se ha cansado es el conde, que lo está levantando y lo sigue golpeando. Ahora lo dejo con el profesor Monsalve. Gracias, maestro Chiclayano. Una levantada y fuerte. Lo está preparando. Ahora el conde va a demostrar su gran condición física. Vamos a ver qué pasa. Preparado allá. El bonito salto. El salto con una gargantúa. Muy fuerte le aplicó. Ahora sí lo está preparando. Lo está. Le está aplicando una llave de abandono. Y abandona. Abandona con esta llave. Y se consagra como un héroe en el ídolo. El conde sangriento. Felicitaciones al maestro Geni Agüe por la condecoración que le otorgó el IND con motivo de los 50 años de labor deportiva en Venezuela. Vamos, estamos en estos momentos. Y si quiere tener programas de lucha libre en el interior del país, llame al 482-6625. Recuerde, 482-6625 para montar espectáculos en ferias y fiestas en el interior del país. Estamos esperando que el conde se retire. Sus ayudantes están sacando la urna, la ponen en el centro. Ahora esperan que el conde se retire, abren la urna. El conde viene muy tranquilamente después de haber ganado, se acuesta, van a cerrar la urna, lo levantan y se lo están llevando, lo retiran del ring. Poco a poco se lo están llevando. Ahora por ahí vemos al bisonte que se retira. Ha salido vencido. Bien. Un saludo para los amigos de Brick Clubs. Eternos admiradores de la lucha libre. Se retiran. Bien. Vamos a Master. Entre Momia Inca. Haciendo su entrada la momia Inca con sus vasallos, la momia Inca con su estilo único, un hombre terrible, un hombre de una gran condición física, un hombre que viene a sorprender los escenarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y ahora aquí en Venezuela, traído exclusivamente por Marte Televisión. Ahí está el Inca. Bien, viene subiendo la momia Inca, luchador del imperio de los Incas que fundara el gran Manco Capa con su esposa Mama Hoyo. Aquí tenemos a la momia Inca, descendiente del Inca Tupac. Bien, lo dejo con el profesor Monsalve. La momia Inca, y le damos el pase al licenciado Tito Torres.
Gracias, Homero Monsalve y el gran maestro Chiclayano en la narración de esta lucha libre versus Chiclayano Junior, campeón nacional en esta categoría. Acompañado de un grupo de bellezas criollas, al coro de los aficionados entra el Chiclayano Junior, el campeón nacional, el joven Gustavo Seinclén, el Chiclayano Junior, está haciendo su entrada. Está haciendo su entrada en estos momentos este joven gladiador. Y gracias, muchas gracias. Pronto estaremos en Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto La Cruz. Referí de este combate, Andrés Pilón. Bueno, y en Puerto La Cruz nos esperan, al igual que en Cumaná y el Maturín. Para cualquier información, llamar al Chiclayano al teléfono 482-6625. Gracias, muchas gracias. Nos siguen reportando la lucha de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Centroamérica. Ahí estamos viendo en estos momentos que están haciendo la revisión. Andrés Filó va para la cuarta de la noche, la gran estelar de la noche entre el joven Chiclayano Junior contra el Inca, la momia Inca. Ha sonado el campanazo de Marte Televisión y vamos a ver qué pasa. Luchadoras al centro del ring. Esta es la gran estelar de la noche. Sí, señores, la gran estelar de la noche. Ahí está la gran estelar de la noche. Está haciendo un calentamiento la momia Inca. Se está soltando los músculos. Bien. Ahora una llave contra el Chiclayano. La momia está dominando al Junior. Sigue dominándolo del cuello. Lo sigue dominando. Lo tiene dominado en el centro del ring al Junior. Lo lanza, le hace una palanca al brazo. Lo lanza sobre la soga, lo espera. Lo golpea en el pecho y le cae encima. Una, dos. Y no pasó nada. Lo dejamos al profesor Monsalve. Bueno, estamos viendo la gran estelar de la noche. La momia Inca está en este momento mandando en el ring. Es un hombre que tiene una gran fortaleza física. Es un hombre muy fuerte. Ahí está castigando al joven campeón nacional, al Chiclayano Junior. Y lo lanza sobre la cuerda y lo recibe. Pero se le cambió ahora los papeles. Ahora, qué bonito ese salto. El público enardecido vuelve a caer nuevamente. Dos, pero qué va. La momia Inca está siempre mosca y sigue castigando fuerte. Momia Inca dominando en el ring. Ahí sigue castigando la momia Inca. En estos momentos sigue castigando. Ya estamos viendo una aficionada. Dice, Chiclayano, te queremos. Y la momia Inca haciendo una presión a la muñeca. Acusa el castigo muy fuerte. Es un dolor intenso y sigue castigando. Ahí va con un remolino. Está la momia Inca, también tiene su público. Y lo lanza a la cuerda para recibirlo en una pasarela de aire. Extraordinaria esta caída. Y sigue castigando la momia Inca. Sigue castigando, sí señores. Castiga la momia Inca. Y el público dice que lo mande. Ahí esquiva el golpe. Un topetazo del campeón nacional. Y vuelve nuevamente. Bonito ese tacle. Bello y hermoso del campeón nacional. Ahora se lanza con la última cuerda. Le hizo un pequeño engaño. Le hizo un engaño a la momia Inca. Cosa que no le gustó a la momia Inca. Ahí está en estos momentos. La toma de referee muy fuerte. Vamos a ver quién gana la mejor parte. Ahora es el Chiclayano Junior, el campeón nacional. La momia Inca, un candado, le pasa atrás con una vuelta de remolino. Está aplicando una vuelta de remolino muy fuerte. Y acusa el castigo el campeón nacional. El público sufre. Allá vemos una señora que está sufriendo por el castigo. ¡Qué bonita esa levantada! ¡De lo extraordinario! Este campeón nacional tiene mucho recurso.
Tenía que ser hijo del legendario, el Chiclayano. Ahí está cayendo sobre él. Vamos, uno. Y saltó. Hay que ver la velocidad de este réfile. También el réfile se las trae. También está en plena forma. Y sigue la lucha en esta cuarta estelar de la noche. Esto es una gran lucha. Ahora la momia Inca va a castigar fuerte. Una palanca al brazo. Le está presionando con su garra a la garganta. Es llave de abandono. Dice que no abandona. Que no abandone. Está haciendo señal. El público le dice que no abandone. Estamos viendo inmensamente. Y bonita esa contrallave. Una palanca al brazo. Se resiente el dolor. Y sigue también. El Chiclayano Junior. Acusando castigo. Fuerte, está fuerte. Vamos entonces, le están dando ahí. Ahora está aplicando el Chiclayano. Está aplicando fuerte. Una presión de tijereta. Está aplicando tijereta. Está aplicándole fuerte esa tijereta. Vamos a ver qué pasa. Se sale la momia Inca. Las condiciones físicas de la momia Inca no le permiten solamente al Chiclayano trabajar. Ahí está ahora, aplicándole fuerte castigo. Un sifón fuerte. Un sifón fuerte, una presión al pie. Y sigue nuevamente. Una palanca invertida. Otra palanca. El castigo es muy fuerte. Acusa el dolor el campeón nacional. Dice que no abandona. El campeón nacional, el Chiclayano Junior, no abandona. Muy fuerte esa palanca. Ahora se está saliendo con una contrallave. Es una presión fuerte, pero sigue dominando. La momia Inca presiona la muñeca. Muy fuerte. El dolor lo lleva hacia la cuerda y lo va a castigar. Entra Andrés y lo y dice que no. Cuidado, cuerda uno, cuerda uno, cuerda dos. Que no, que salga del ring. Y le vuelve a castigar. Dominando la momia Inca. Sigue dominando la momia Inca. Y sigue dominando con cutidad. Lo lanza sobre la cuerda y lo recibe y se zumba contra él. Aplica fuerte ese golpe de codo. El público sufre el castigo implacable. Lo lanza nuevamente sobre la cuerda. Vamos a ver. Y responde. Bonito. Y venga el trampolín. Nos recuerda esa llave del maestro Chiclayano. Y vuelve las tijeretas. Y el público enloquecido. Hay que ver lo grande que es este Chiclayano Junior. Qué condición física. Está en plena forma. Porque entrena de semana a semana. Para el gran espectáculo que presenta Marte Televisión. Fuerte allá, fuerte allá. Y bueno, la gente de San Cristóbal, de Valera, de Mérida, de Trujillo, igualmente de Valencia, reclaman la lucha. Pronto, muy pronto allá estaremos, pero antes pueden llamar al maestro Chiclayano. Ha sonado el campanazo y nos vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Marte Televisión. Allá está la candela encendida. Los luchadores preparados para este segundo asalto de la gran estelar de la noche. Ahí está la momia Inca. Vuelta de campana. Muy fuerte la momia Inca. Se va con el hombre. Ahí lo tiene. Pero le aplica una tijereta. El campeón nacional demostrando que es el campeón nacional. Pero sigue la momia Inca. E insiste en ganarle al campeón nacional. Ahora está aplicando un cangrejo al revés. Un cangrejo, una llave muy dolorosa. Estamos viendo que el Chiclayano se agarra las cuerdas. Le está diciendo cuerda uno, suelta la cuerda. Ahí estamos viendo. Y sigue. Sigue castigando fuertemente. Y sigue castigando. El hombre castiga. El hombre castiga a la momia Inca. Le castiga. Le castiga a la momia Inca. Ahí está el Chiclayano. Golpe derecha, golpe de izquierda. Parece que va a caer. Pero acá. ¡Bonito! ¡Qué salto hermoso! ¡Qué salto hermoso! Queremos recordarle. Ahí está entrando. Nada menos que el cavernario. Está entrando. ¿Y qué hace este hombre aquí? Se pregunta. Ahí está el cavernario. Bonito ese contrapelazo. Fuerte contra. Muy bien, entiende. Fuerte. Ahí va. Vamos a ver. Ha pasado algo.
o no ha pasado nada. La producción de este programa de Pepe Montesino, Isabel Degado, Víctor Romero, Aurelio Cordero, José Villarreal y Alfonso Baime llevan de sábado a sábado este gran espectáculo de lucha libre profesional. Mientras tanto, el campeón nacional, demostrando una gran condición, se cayó. Allá estamos viendo al cavernario. Allá estamos viendo, el público le dice fuera, ¿qué hace usted aquí? El cavernario allá metido, parece que se quiere ir, algo está pasando. El cavernario y el público no lo quieren. Mientras tanto, le está castigando fuerte a la rodilla, muy fuerte ese castigo. El chiclayano sufre el castigo. Ahora responde con un derechazo, una levantada fuerte y lo lanza. ¡Qué condición física, señores! Esto es sorprendente, lo del campeón nacional. Ahora vamos a ver qué pasa. ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sigue! Ha fallado el salto de la muerte, el triple salto mortal. Y los sacos de lumbares, ¿cómo habrán sufrido ahí? ¿Y cómo estará sufriendo esa gente de la Victoria, de Valencia, de Maracay? Al ver que su ídolo le están dando un tremendo castigo. Allá estamos viendo al cavernario. Entra el cavernario, esto no está en el programa. ¿Qué pasa, cavernario? El público está enardecido. Está enardecido todo el público. Allá está Andrés Filó, lo están amarrando. ¿Cómo estará sufriendo la gente allá en Montalbán, en El Paraíso? Igualmente en La Vega, en Propatria, en Coche. Allá están. Ahora entra nada menos que Bisonte Vega, el hombre de los cachos. Esto todos contra uno. Y este es implacable castigo. Señores, ¿qué está pasando ahí? Le están dando una soberana paliza al campeón nacional. Tremenda paliza. Hay que ver cómo estará sufriendo la gente de la Candelaria. Igualmente la gente de Lumina y la gente del Conde. Allá está. Ahora entró también el Conde Sangriento, demostrando. Ahí está el Conde Sangriento repartiendo. Se ha formado una tremenda batalla campal. Una tremenda batalla. El Conde Sangriento ahora al lado del campeón nacional. Levanta mi estrella. Ahí está. Sintió el castigo el hombre de las barbas. Sintió el castigo el hombre de las barbas. Allá estamos viendo al campeón nacional. Le están preparando los primeros auxilios. Algo ha pasado. Está acusando mucho castigo. Es que fue una soberana paliza que le dieron. Una paliza. Y eso que el campeón nacional está en plenas condiciones físicas. Allá estamos viendo al hombre de la barba. Quiere arremeter ahora contra las cámaras. El hombre de la barba. Ah, se cree el rey en el ring. El hombre de las barbas. Arremete también contra los camarógrafos. Se la tiene dedicada. El camarógrafo está asustado. Un momentico. Pero un momentico. ¿Por qué usted se metió aquí en esta pelea? ¿Cómo es eso? Pero eso no está permitido, señor. Usted es el campeón. Y él no es el campeón nacional, entonces. ¿Quién es el campeón nacional? Ah, arriba. Ah, ¿quién es el campeón nacional? Vamos a ver qué pasó allí. Un momentico. El campeón nacional. ¿Y usted qué pasó? ¿Por qué se me...? Ah, vamos a ver aquí. Aquí vemos entonces al campeón nacional. Definitivamente casi noqueado. Casi noqueado. Ahora están reteando. Está reteando que suban los dos. Dice en este momento. Y el referee Garau no encuentra qué hacer en este momento. En este... El caníbal quiere subir al ring. Está dando. Andrés Filó le da aire al campeón nacional que se va a levantar. Aplausos para el campeón nacional. Mientras tanto, la momia allá en este momento también con una mirada bastante, si se quiere, ajá, enseñamiento. Contigo le dice. ¡Ajá! El Conde Sangriento, máscara contra máscara, desafía. En este momento, señores, en el centro del ring, en este emocionante combate, está desafiando a la momia. El Conde Sangriento, acá, en el centro del ring de este espectáculo de lucha libre. ¡Mira, momia! ¡Vamos a retear! Parece que está reteando la momia. Ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Que está señalando acá al Conde Sangriento. ¿Quieres una pelea?
Los dos a la momia. La momia dice que también. Ajá, ¿quieres máscara contra máscara? Lo acepto. Acepta el reto, la momia.